Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos del 14 al 29. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es el profeta. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado aprender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo, quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida se mandó a uno de su guardia que le trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfa